Buenas gente, bueno, tranquilos, si no escucháis nada del juego ahora, he bajado el volumen del juego para que podáis escucharme, porque este cachito de vídeo está en el anterior capítulo. Con lo que, bueno, presentaos el segundo capítulo de este Splinter Cell, aunque es la tercera misión. La primera ya sabéis que era muy muy corta, ahora estamos en el aeródromo. Y bueno, nada, nos habían metido un dardo tranquilizante de esos porque nos habían pillado. Grimsdottir, que es bueno, nuestra acompañante durante todos los juegos de Splinter Cell, nos ha dicho que nos dejásemos llevar, ¿no? Y ahora estamos aquí con Grimsdottir, con estos dos tíos, y veremos lo que pasa, aunque este cachito ya está publicado en el anterior vídeo, pero bueno, os dejo con este cachito de nuevo, ¿vale? Pues ahí vamos a ver el vídeo. Esta vez termina bien el trabajo. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Haz el trabajo. Y llámame cuando tengas algo. Estaré en la central. Escúchame. Trabajo para la presidenta Caldwell como infiltrada en Cerebro. Reed es el nuevo director y trabaja con nuestro anfitrión, un ejército privado llamado Black Arrow. Van a enviar tecnología rusa de pulso electromagnético desde Malta. Reed está bloqueando cualquier tipo de investigación. ¿Reed se salta a la presidenta? Le protege a alguien de muy arriba del gobierno. Y la presidenta no saca nada por la vía oficial. Sabemos que están en la etapa final de algo muy gordo, pero lo que no sabemos es qué o dónde ocurrirá. Curioso. Nunca pensé que te interesara tanto el trabajo de campo. Vale, ya. Necesito que hagas esto. Si yo hago un movimiento, adiós a mi tapadera. Pero tú estás fuera, libre para actuar. Yo ya no hago ese tipo de cosas. Díselo a los hombres que mataste en Malta. Ahora, o piensan que te soltaste y me atacaste, o estoy muerta. Que parezca real, Sam. Golpea. Haz lo que debes hacer. Bueno, pues ahora deja que te recuerde que nos pide que le golpeemos para que parezca que se ha escapado. Solo hacía falta una pista sobre ella. Una pista sobre Sara y entraste al juego de cabeza. ¿Qué sabes sobre Sara? ¿Qué es lo que sabes de Sara? Uy, casi. Ya sabemos que Sara es la hija de Sam Fisher, ¿vale? Que se murió en el anterior juego. Toma la leche que la pegó. Sé que está viva. ¿Qué tal para empezar? Mientes. Sara murió. Lambert me lo dijo. Y su palabra valía más que la tuya. Está viva, Sam. Y sé dónde está. Lo he sabido siempre. Hostias. Estás mintiendo. ¿Por qué iba a creerte? Porque mi gente la tiene. Le va a pegar, le va a pegar. Si me ayudas, podrás verla de nuevo. Si no, no está en mis manos. Le va a pegar, le va a pegar. ¡Pégala! No me mientas en esto. O te mato. ¿Me has entendido? Juro que te mato. Sam, llevo mintiéndote todos estos años. Qué cabrona, tío, para que le pegue. Vale, yo... Ya está. Ya le ha pegado la gran hostia. Bien, está bien. Buen trabajo. Cállate. Ten. Mi coche está fuera de la valla de seguridad. Es un T-208 rojo. He desactivado el localizador GPS. Cerekelon no podrá encontrarlo. Y llévate esta cámara. Está conectada al móvil. La señal está encriptada. ¿Por si te sientes sola? Por si puedo conectarte con Sara y comprobar que está viva y sin un rasguño. Ahora hay que sacarte de aquí sin que vayan tras de ti. El C4 te servirá, hay paquetes fuera. Cógelos y llámame. Pues nada, tendremos que salir. ¿No me das el arma? ¿No me das el arma? Ah. Piensa bien a quién disparas. Que esta arma es esencial, no se gasta en munición infinita y... Además, un silenciador. Venga, vámonos. Vamos a abrir la puerta y nos vamos despacito. ¡No! ¡Desde aquí! No puede ser, tío. ¿Quién soy? Vamos. ¡Joven!
A tomar por culo, venga. Fuera. Vamos a hacerlo ahí a lo fuerte y a tomar por culo. Vale, este es el plan. No podrán rastrear mi coche por GPS, pero hay un helicóptero. No me toman el pelo estos tíos. Me hará volar en pedazos. Estamos tan lejos de todo que nadie se daría cuenta. Inutiliza el helicóptero o no irás a ninguna parte. Entendido. De momento no provoco la detonación. Vale. Parece que se lo han tragado. Vale, me han pillado, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde cojones se ha metido? ¿Veis? Vete, vete. Ya verás con qué sorpresa te encuentras. Estás acojonado, ¿no? Sí, sí, uff. Un montón, tío, un montón. Estoy acojonado perdido. Esto es un aeródromo, no un parque de críos. Y acercarme, cubrirme. ¿Dónde está? Ahí está Fisher, ahí. Vamos, sé que estás ahí. Mira el arma y ríndete, ahora. No me vas a ver. No me vas a ver. Aburres a las ovejas, Fisher. ¡Sal de una vez! Ya está. Ya está todo. Perfecto. Pues vamos a soltarnos de aquí. Y vamos a poner el C4. Que se pone con la A. Grim, el helicóptero ya no molestará. Ahora tengo que cortar la electricidad principal. Eso es. Vale, perfecto. Hizo un apaño sobre el sistema original al reconvertir. Bueno, no os lo vais a creer porque, bueno, cortaré estos cachos seguro, pero es que me he quedado colgando de un... Bueno, acostumbrado a otros... A otros juegos que saltas verjas y tal, automáticamente, este salta en la verja pero te quedas colgando. Y claro, no podía disparar. Y me he quedado colgando de la verja, tío, y no me acordaba que había que bajar de la verja. Al final la jugabilidad de distintos juegos me ha jodido. A ver, vamos a ir por aquí. Cuidado, quieto. No sé quién estaba a punto de verme, pero... Vamos a abrir la ventana. Se recuerda al personal que está prohibido el uso no imprescindible de vehículos militares. ¡Oh! Se tomarán medidas disciplinarias contra quien use un transporte militar para un uso privado. ¡Registrad la zona! ¡Hay alguien aquí! ¿Qué me han visto? ¿Por abrir la ventana, tío? ¡Joder, pues vaya mierda, tío! ¡Qué cagada! ¿Quién te has creído que eres? ¿Un ninja? ¡Atención, atención! Calla, las pruebas de armamento se han pospuesto hasta las 18 horas. Repito, la prueba de armas se ha pospuesto. Vale. Vale, ¿de aquí viene alguien? Ahí hay alguien, ¿hay alguien? Ah, pero lo voy a dejarle. A todo el personal. ¿Ves? Aquí me he quedado colgando, tío. El inventario de artillería se ha completado. Vale. Ahora ya no he cometido el mismo error, con lo que podemos ir tranquilamente. No sé quién eres, pero esto no es un aeródromo público. Por si no lo has notado, venga, sal. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Hay muchos tíos. Será mejor que salgas antes de que se me hinchen las pelotas. Ese tío no se mueve de ahí, tío. No me hagas registrar de arriba abajo el aeródromo para encontrarte. Trabaja un poco, cabrón, tío. Voy a montar guardia aquí, a ver si puedo detenerme. Ríndete, imbécil. ¿De dónde estás? Vosotros seguid, yo me quedaré aquí. ¿Habéis visto eso? ¿De dónde ha venido? ¡Paradle! ¡Mierda, mierda! ¡Oh! Cuidado. ¡Ah!
Vale. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me ha visto porque no me he escondido bien, tío. A ver. Que me desvió. ¿Qué tienes hasta los cojones? ¡Sal de una vez! Dispersaos, vamos a dar por culo a ese tío. Qué cagada, tío, es que me ha visto por una chorrada, tío. Vale. Lo malo de esta pistola, tío, que tiene muchos para apuntar, pero tiene menos alcance. Eso es lo malo. Soy yo, sí. No tienes pelotas, Fraser, ¿me oyes? Hijo de puta, le disparan al amigo, tío. Vaya amigos de mierda, tío. ¡Wow! ¡Deja de esconderte, coño! ¡Es Fisher, está ahí! ¡No! ¡Venga, Fisher! ¡Quiero ver tu cara! ¡Ven aquí, pelea! Otro más. Casi se me va de las manos. Uf, sí, casi se me va de las manos, macho. ¡Hostias! Uf. ¡Doy energía! ¡Ponete parte del generador de reserva! ¡Fomeo! Tengo que salir enseguida. Buen ¡rápido! Trabajo. Bien. Mi coche está. Igual prefiero con más esto, Pero mucho me temo que no irás lejos. ¿Qué es lo que no me has contado? Hay una antena de satélite ahí con enlace a un avión espía privado. Usa C4 para eliminarla. Creí que el coche estaba limpio. Lo está. Pero pueden verlo desde el satélite, no necesitan GPS. Vale, y mientras piensas si te has olvidado de contarme algo más. A ver, estoy mirando. Potencia. Esta parece que es la que más potencia tiene. Pues voy a darle... No, esto no. En uso. Ah, es que todas tienen uso, vale. Pues a este le voy a comprar igual. No, me voy a equipar con esta y ya está. O sea, es que no me voy a complicar la vida. Vale. Escúchame. Sé que estás en alguna parte. Vuelo tu miedo. ¡Sal ya! Hay tres tíos. No te molestes en esconderte. Sé que estás aquí. ¿Quieres escapar? ¡Hostias, tío! Oh, si me han visto ahí. Por culo, no te jode. A ver. Está ahí. ¿Gusta esto, soplapollas? Ahí he encontrado. Quieto. ¡Choco en tierra! ¡Hora de! ¡Oh! ¡Fuera, fuera! ¡Nadie escapa de ese aeródromo! ¡Uf!
Hostias. Cambio de cargador, cubrirme, tío. A ver. ¿Qué crees que aguantarás haciendo esto? ¡Toma, es Fisher! ¡Ahí! Esto es un aeródromo, no un ¡pillá, Fisher! Está ahí. No podrás. ¡Uf! ¿Alguien más? ¡Listo! Al final me parece que me tengo que cargar a todos, macho. ¡Joder! Como ya sé cómo es este juego, tampoco me va a pasar en silencio, como os he dicho mil veces, o sea, no pienso estar ahí sigilosamente, total. Me he ocupado de la antena. Es hora de sacarte de ahí. Mi coche está fuera de la ventana. ¡Hostias! Atención, atención, hay un prisionero jugado en el complejo. Su sistema de seguridad está armado y es peligroso. Regresen a sus puestos de seguridad de inmediato. Está autorizado el uso de fuerza letal. Atención, tenemos una baja. ¿Y si esto lo quieres salvarte? ¿Escondiendo el culo en una esquina? Cuidado. El prisionero ha escapado. Repito, el prisionero está libre. Dijeron que era su hijo de puta. ¡Rápido! Sara, malas noticias. Sara está bien, pero debo retrasar la llamada que te prometí. Déjate de jueguecitos y no vuelvas a llamarme hasta que tengas a mi hija al teléfono. Cuidado. Entrenado para el combate. Está bien armado y es muy peligroso. Vale. Hostia, es que esta música, tío, no inspira confianza, ¿eh? A ver. No sabemos qué ha causado el problema. Uf. Hostias. Aquí hay mucha gente, macho. Y esta música no inspira nada de confianza, tío. Joder, tío. ¡Rápido, pasa! ¡Wow! Venga, que podemos. Ya tengo que salir desde aquí, desde la puerta, ¿no? Venga, pues vamos a salir. Oh yeah. Vic, soy Sam. Estoy en la ciudad. Te necesito. Sí, necesitas ayuda. Será mejor que nos veamos. Oye, ¿qué demonios está pasando ahí? Supongo que reconoces el sonido. ¿No te recuerda algo? Sí. Irak. ¡Buah! Esta parte es muy jodida. Está estupenda. Me ha mandado por email un dibujo. Creo que su madre le ha ayudado un poco. Joder. Mis hijos no me hacen dibujos, ni me escriben. No te escriben porque no sabes leer, tío. Sí, reío. Pero cuando salga de aquí... ¿Te apuntarás a preescolar? Pues creo que hacen exámenes de nivel para entrar en preescolar. Sam, no sé si Vic lo superará. ¡Al suelo!
¡Todos al suelo! Sam confiaba en mí. Sobre todo por lo que pasamos juntos en el golfo. Y por eso me llamó después de que Sir Eglon le montara aquel numerito. Necesitaba que alguien le cubriera las espaldas. Yo era el único que podía. Bueno, como veis, los tres puntitos esos que es guardado. Y voy a dejarlo aquí porque... Bueno, ya veréis, no voy a contar nada, es que no, si no voy a desvelar este capítulo, y para los que no han jugado o no habéis visto este juego, va a ser una putada, con lo que voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya veis que de sigilo tiene poco esto, porque al final siempre te pillan, o sea, al principio o final, pues siempre te pillan, así que yo prefiero ir ya directamente a la acción y pasármelo un poquito más rápido, que ya está a punto de venir el Blacklist, que ese sí que me voy a pasar a conciencia. Y bueno, si os ha gustado, like, favoritos, y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!